Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas, bienvenidos al canal. Y hoy tenemos aquí, cuidado, unas primeras impresiones de, probablemente, uno de los juegos más esperados de 2023, que es el remake de Resident 4. Las imágenes que pondré aquí y la versión que yo estoy jugando es esta, que es la de PlayStation 5. Bueno, cada uno la estará jugando en una versión distinta. Yo este pues lo he comprado en PlayStation 5. Lo digo para que sepáis que las imágenes son de esta versión. Remake de un clásico indiscutible, ¿no? Te guste más o te guste menos el enfoque que tomó la saga Resident a partir del cuarto, quizá gente que prefiere más por los clásicos, ¿no? Hasta Code Verónica, pero lo que está clarísimo es que a día de hoy, casi 20 años después, pues es un clásico incontestable, en este caso de la saga y de la generación de los 128 bits. Entonces, lo primero que quiero comentar, y ponemos ya unas imágenes, es que el juego se ve verdaderamente increíble. Y no me refiero solamente porque los gráficos se vean con un nivel de realismo, para entendernos, bastante majo, sino que yo creo que han acertado de lleno, dándole esa estética mucho más oscura, más tétrica, llamadlo como queráis, a lo que ha sido este remake de Resident 4. De hecho, hay zonas del juego que ganan especialmente mucho con este cambio un poco de estética. No es que sea un cambio de estética, sino que simplemente yo creo que han acentuado más todavía lo que quizá en su momento, pues por las prestaciones técnicas de las consolas de esa época, pues no se podía reflejar también. Así que esto es lo primero que quiero comentar, porque es algo que salta muy a la vista. Ahora hablaremos un poquito más en detalle, pero bueno, es lo primero que quería poneros ahí. Y lo otro que quería decir, y es lo primero que voy a comentar aquí también al principio del vídeo, para que quede clarísimo, es que para todos aquellos que seáis fans de Resident 4, este remake es imprescindible, en mi opinión. Por lo que yo he visto hasta ahora, esto es un pepinazo. ¿Bien? Y para los que no conozcáis Resident 4, creo que es la oportunidad de oro para meterse en esto. Es decir, yo creo que es una oportunidad para todo el mundo. Y creo que es un juego que es recomendable para todo el mundo. Te guste o no te guste, conozcas más o menos lo que es el 4 original. ¿Bien? Ponemos más imágenes todavía. Quería comentaros, aparte, que me está gustando mucho. Tened en cuenta que yo ahora mismo llevo un poquito menos de 5 horas. 4 horas 40 y pico es lo que llevaba en el último guardado que he hecho. Así que bueno, las imágenes que pondremos serán de las primeras 2-3 horas de juego más o menos, que es lo que he estado capturando. Y lo que os puedo comentar yo, como digo, pues es de casi 5 horas de juego. Igualmente, como conozco el clásico, pues ya me he dado cuenta de que hay varios cambios. Hay cambios que yo creo que se han hecho para intentar mejorar un poco. No son cambios tampoco radicales, es decir, a nivel de historia, por lo que yo he visto hasta ahora, el juego más o menos sigue el guión. Ha habido un pequeño cambio que he visto, no sé si esto va a ser tendencia o no a lo largo de la partida, pero más o menos está respetando lo que es el desarrollo de la historia original. Es más que nada a nivel jugable, a nivel mecánicas, que se ha metido alguna cosita nueva. Por ejemplo, el tema sigilo es una incorporación que yo creo que está muy interesante. El inventario, por ejemplo, lo que es el inventario, que es algo pues que seguramente todos recordáis del clásico original, en este caso pues se ha metido alguna pequeña modificación, alguna pequeña mejora. Es un inventario como más moderno, y sobre todo se ha añadido eso también de que te indican de alguna forma cómo fabricar pues nuevos objetos, cómo fabricar diferentes cosas con los materiales que tienes recopilados, ¿no? Entonces, realmente creo que esto es algo un poco para hacerlo seguramente también más accesible a gente que sea nueva en esta entrega, y por supuesto también pues para añadirle un poquito más de calidad a la gente que conozca el original, para justificar de alguna forma, creo yo también, este remake. A nivel de... yo lo estoy jugando en dificultad hardcore, por cierto, lo estoy jugando en hardcore, y quería comentar que a nivel de dificultad, vale, yo hace bastante que no jugué el 4, pero me da la sensación de que está más complicado este remake. O sea, creo que la dificultad está un poquito más subida en este remake. No lo digo como algo malo, al revés, lo veo algo divertido y tal, pero es la sensación que me ha dado. Me han zumbado ya 3 o 4 veces. Hay algunos enemigos, de hecho, que es muerte instantánea, es insta-kill, ¿vale? Hay algunos que ya sabéis que son insta-kill como te enganchen. Y claro, como es un juego que tiene tantos enemigos en algunas zonas, pues cuando te empieza a venir ahí la morterada de enemigos, uno y otro y otro, este te entra por aquí, el otro por allí, es complicado realmente, en muchas ocasiones, salir de la forma más correcta, porque también hay que tener en cuenta que es un juego en el que tienes dos planteamientos. Puedes ir más tranquilo, un poquito más de cuidado, estudiando la situación, o puedes ir a cañón. Como vayas a cañón y empieces a gastar recursos, lo llevas claro en este remake, ¿eh? Lo llevas claro, por lo menos, como digo, en dificultad hardcore, que es la que yo estoy jugando de momento, y vamos, me está pareciendo muy divertido, como digo, pero que hay zonas que se complican, ¿vale? Hay zonas que se complican bastante. Os pongo otra vez imágenes para hablar un poquito del tema gráfico, del apartado estético. Como os decía, yo creo que han acertado, y creo que también en este remake
esos pequeños cambios que se han introducido también son un acierto. Seguramente habrá gente que preferirá pues algo que fuese una fotocopia del original y que respetase 100% todo lo que tenía el Resident 4 original, pero a ver, esto es un remake que sale casi 20 años después, entonces aquí hay que aportar algo. Aquí hay que aportar alguna novedad, hay que aportar algo, te guste más o menos, pero hay que aportar alguna cosita pues para que quien ya conozca el original pueda disfrutar de esta nueva experiencia con sorpresas. O sea, también eso creo que es justo, incluso para la gente a la cual le gusta el original. Por ejemplo, una cosa que es una incorporación y que a mí me ha gustado mucho es el tema del cuchillo. Los cuchillos se rompen. Los cuchillos tienen desgaste, pero es que los cuchillos tienen bastante más tema del que parece, porque el cuchillo te sirve para bloquear ataques. El cuchillo te sirve para hacer parry. El cuchillo te sirve para matar a los enemigos con sigilo. O sea, el cuchillo tiene un montón de aplicaciones. El cuchillo te sirve también para pegar navajazos rápidos cuando no tienes munición o lo que sea. Es decir, la importancia de los cuchillos, por ejemplo, en este remake del 4, me parece mucho más grande, te diría, que casi en ningún otro Resident de la historia. O sea, el cuchillo es una parte muy importante de este remake de Resident 4. Y, por ejemplo, pues eso a mí me ha molado. No me lo esperaba tan importante y me ha molado. La verdad es que me ha molado bastante. Quería comentar, por ejemplo, sabéis que cuando salieron los remakes del 2 y del 3, esto ya, digamos que este remake está un poco en la línea de estos remakes, ¿no? Del 2 y del 3. El primero fue el del 2, que fue impresionante, que fue un juego que muchísima gente disfrutó. Pero claro, eso abrió ya un poco la línea para los remakes de otros grandes clásicos de la saga. Entonces, luego vino el del 3 y ahora llega el del 4. Creo que de la misma forma que el remake del 2 estuvo a un nivel altísimo y el del 3 a mí me gusta mucho, yo lo reconozco que el remake del 3 me gusta mucho, pero fue más flojito, este Resident 4 remake creo que hay que meterlo en la categoría del remake del 2. Es decir, creo que a nivel de calidad se nota que aquí hay un trabajo muy importante detrás. No es un remake vago ni nada por el estilo, ni muchísimo menos. Creo que se han tomado la molestia en meter mejoras, en meter nuevas cositas que a la gente, incluso que conozca el original, le van a sorprender y le van a servir de excusa para disfrutar otra vez de la historia del juego. Y claro, al mismo tiempo también, pues para un público nuevo lo haces más agradable, lo haces más interesante probablemente, porque realmente los Resident clásicos siempre han sido juegos un poquito toscos, en el sentido, no toscos, sino que para un público moderno, pues a lo mejor les costaba un poquillo más meterse en ello, ¿no? Yo creo que esta línea de remakes de Capcom es un acierto absoluto. Me parecen todos imprescindibles, el 2, el 3, este 4 me lo está pareciendo, como ya a ver cómo termina, ¿no? Este además es un juego bastante más largo que los otros dos, pero que la sensación que desprende y sobre todo la calidad, ¿no?, que se nota ya desde un primer momento, pues está ahí. Yo recordaba siempre de Resident 4, es un juego que siempre he pensado que era muy marrón y muy gris. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, las zonas de poblado era todo, sí, todo muy marrón, porque que si las montañas, las casas de madera y tal y cual, los enemigos con ropa sucia, era todo marrón. Y es verdad que, aunque se veía muy bien, se sigue viendo muy bien, además hay un remaster por ahí, pero se sigue viendo incluso el original muy bien, pero es cierto que en algunas zonas del juego, coño, mirabas a lo lejos y te costaba detectar dónde estaban los enemigos, ¿no? Bueno, aquí evidentemente con esta mejora gráfica se ve todo perfecto y, como digo, además la estética ya no es tan marrón ni tan gris, ya le han dado un toque distinto. Yo siento que han jugado mejor también con paleta de colores, con iluminación, y desde luego el juego gana muchísimo, es la experiencia definitiva de Resident 4 Remake, de Resident 4 en este caso, el remake. Así que, lo dicho, me parece imprescindible para la gente a la cual le gusta el 4 y también para los nuevos jugadores que estén en duda. Esto es un titulazo. Es un titulazo y no es tan importante la historia. A lo que me refiero a que no es tan importante la historia, porque alguien podría decir, bueno, Resident 4, pero es que no he jugado a los tres anteriores. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Se puede jugar esto de manera totalmente independiente. Lo digo en serio. Sí, claro, si conoces la saga, pues ya Leon Kennedy es un personaje muy conocido, muy querido además, pues siempre vas a tener alguna referencia, alguna cosilla que va a estar bien. Pero no pasa nada, es decir, se puede jugar perfectamente este remake del 4, disfrutarlo al 100% sin conocer lo que sería la saga, ni siquiera. Aunque no sea ni la trilogía original, yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Así que bueno, puntos a favor. Pues para mí, las pequeñas novedades a nivel jugable me han parecido muy divertidas, especialmente el tema del cuchillo. Acierto absoluto, mejoras en el inventario. Ah, por cierto, imágenes también pondré del buhonero, casi se me olvida el buhonero, mítico buhonero, que lo que sería básicamente la tienda, para los que no sepáis de lo que va el juego. Bueno, pues también una tienda pues de un aspecto más moderno. La verdad es que da gusto moverte por la tienda. Sabéis que esto, pues bueno, pues hay que ir comprando mejoras. Desde luego, quería comentar un punto también referente al buhonero ahora,
son carísimos los objetos y las mejoras en modo hardcore. Porque he estado mirando por ahí una lista comparativa de precios entre modo normal, lo que sería modo estándar, y modo hardcore, y es que la diferencia de precio es altísima. Ya no solamente es que los enemigos estén más duros y que en hardcore de dos hostias te vas al suelo, es que además de eso, los precios en tienda son mucho más caros. Y entonces, claro, tienes que estar decidiendo, vale, ¿qué hago? ¿Mejoro esto? Porque a lo mejor si mejoro un 30% de potencia de tiro, me ahorro munición. ¿O ahorro todo el dinero a costa de gastar más munición en la siguiente zona para tener luego dinero y comprarme una cosa más tocha todavía? O sea, esa gestión me mola muchísimo, me mola mucho, ¿vale? Así que bueno, eso, realmente creo que son detalles que están muy bien y que a mí por lo menos me está gustando mucho el momento. Seguiré jugándolo y ya está. Ya os contaré mucho más, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y a pasarlo muy bien. Cuidaos.